tener casa propia es la felicidad más grande del mundo. Porque tú dejas de sufrir la cuestión de los arriendos, te unes más con tu familia porque no tienes como problemas porque te cobran un arriendo, porque estás desesperada, porque de pronto mañana estás acá y mañana puedes estar debajo de un puente. Y tener casa no es riqueza, pero no tenerla sí es mucha pobreza. Y yo le doy gracias a Dios por todo eso. Imposible de explicar, pero es una felicidad muy grande. Bienvenidas sean ustedes en el proyecto de Pelícanos 1. El mejoramiento fue grandísimo, yo puedo ir, lavarme mis manos, se puede decir que ducharme prácticamente sola, porque tengo la facilidad de abrir una llave, de cepillarme mis dientes, en fin, todas estas cosas. No encuentro palabras como para yo poder expresar el sentimiento que tengo a raíz de todo esto. Gracias infinitas les doy y Dios los bendiga. Volver a Nutibara, muy triste porque aún no encuentro los seres que más quería, que fueron mis hermanos, el papá de mis hijos que también fue, nos lo quitaron prácticamente que de las manos. Entonces para uno sentirse solo y tener que saber que puede volver al pueblo donde uno nació y crió, es una alegría muy grande y más ahora que probablemente podemos tener una casa digna para nosotros. A mí me cambió la vida de Liz Miben porque nosotros en ese momento no teníamos recursos para poder legalizar la propiedad que tenemos. Entonces es súper importante Liz Miben que tuvo la oportunidad de brindarnos esa ayuda por estos barrios. Gracias. 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 Gracias.